Saludos amigos y amigas de YouTube, esto es Electrónica Vargas y en esta ocasión les traigo este televisor de la marca TCL. El tamaño de él es de 32 pulgadas, modelo L32S6500. Este es Smart TV y vamos a conectarlo a la red eléctrica para ver qué falla pues nos está representando. Vamos a darle la vuelta. Vamos a acostarlo. Vamos a encenderlo. Muy bien. Y vemos que tenemos ausencia de video. Y como vemos, no tenemos imagen. Entonces vamos a comprobar el estado de los voltajes y comprobar en la etapa de, sea en la mainboard o la parte de la TCON, donde se esté produciendo el problema o donde esté la ausencia de voltaje. Una vez tenemos el televisor destapado, aquí lo que vamos a hacer primero, vamos a medir los voltajes correspondientes. Aquí lo que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos este tipo de falla, siempre tenemos que enfocarnos primero en los voltajes que emite la tarjeta mainboard hacia la TCON. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí, vamos a hacerlo rápido, fácil y sencillo. Vamos a poner el multímetro en corriente DC y vamos a medir en este conector que tiene una toma de 12 voltios. Vamos a conectarlo, perdón, no tenía conectado. Una vez que está encendido, aquí vemos que tenemos 12 voltios. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a dirigir directamente es al conector o al switch, un switch que usa de la mainboard hacia la TCON, que es el encargado de cuando usted enciende la main, el switch lo que switchea y le manda el voltaje. Le llega un pulso al transistor y de ahí le manda el voltaje a la TCON. Entonces, lo vamos a hacer de manera rápida y sencilla para buscar esta falla. Si es el problema proviene de aquí, vamos a ponerlo en continuidad. Como este es el punto de 12 voltios, vamos a medirlo directamente hacia el transistor. Como vemos, llega una línea directa hacia el switch. Y aquí vamos a medir si tenemos los 12 voltios. Vamos a conectar nuevamente. Aquí tenemos los 12 voltios. Y lo tenemos también en el otro lado. Ya una vez que encendemos el televisor, pues tenemos que tener el voltaje en esta parte de aquí. Y vemos que no tenemos voltaje. Vamos a hacer un cambio de cámara para acercarlo más. Y así determinar si este switch está malo o está en cortocircuito. Una vez situado, como les mencioné, aquí tiene que haber enfocarlo mejor en este switch que está aquí, tiene que haber 12 voltios en este punto de aquí y no tenemos voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver si tenemos un cortocircuito en esta parte. Bien, aquí tuve que hacer un cambio con el multímetro, la cual el otro pues no me da una función que quiero, que necesito. Pues bien, vamos a medir el estado de lo que es el switch o transistor. A ver si tenemos un cortocircuito. Como vemos aquí, tenemos una lectura normal de un rectificador de 450 normal
Y de aquí a aquí, pues no tenemos lectura. Pues si lo medimos inverso, también nos da una lectura errónea. Pero como quiera, ya sospecho de que ese switch está malo internamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a usar la pistola de calor y vamos a retirarlo y hacer el reemplazo. Ya previamente tengo uno aquí ya para hacer el reemplazo, y de esa manera no hacer el video pues tan largo. Ya teniendo instalado el transistor, vamos a medir nuevamente. Vamos a medirlo como medimos anterior. Tenemos pues la misma lectura. De igual forma no nos mide, pero aquí ya lo que nos cuesta es hacer la prueba. Vamos a hacer un cambio de ángulo y vamos a conectar el televisor. Ponemos el multímetro, corriente DC, y encendemos el televisor. Ya aquí vemos que no ha encendido, vemos que no enciende ese LED y el panel. Aquí directamente nos vamos a medir lo que es el switch. Como vemos, tenemos los 11.9, como estamos mirando hacia aquí. Y lo que nos cuesta ahora es ver si tenemos video. Una vez ya lo tenemos encendido, pues vemos que ya nos sale el logo de TCL. Ya pues damos esta falla resuelta. Ya prácticamente el problema que nos estaba sucediendo aquí es que el switch, una vez que estaba entrando lo que es, se estaba energizando, pues no estaba dando un error y no estaba haciendo la función correcta, no estaba switchando. Bien, de esta manera pues hemos resuelto esta falla. Ya ustedes saben, mi gente, vamos a dejar el video para no hacerlo más largo. Ya ustedes saben, no se olviden de suscribirse, comenten, compartan y denle like. Hasta el próximo video.